la conductora venezolana Alejandra Ora estrenará pronto en televisión un programa dedicado pues a una generación más millennial, en el cual se les va a recomendar lugares atractivos de la Ciudad de México, y pudimos hablar con ella. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Destino Ciudad de México se transmitirá el próximo 6 de octubre por CNN. Se trata de un programa enfocado a conocer el turismo que la generación millennial puede realizar en la Ciudad de México. Siendo anfitriona de dicha emisión, la conductora Alejandra Ora. Ya en CNN hemos tenido la oportunidad de hacer tres coberturas especiales en la ciudad. Ya habíamos hecho anteriormente una emisión de destinos aquí en Ciudad de México, sin embargo ahora regresamos para hacer un programa más dirigido hacia los millennials, a los milénicos. Siempre ha sido uno de mis países favoritos, y para nuestra generación, que son la generación de los millennials, es uno de los países, ¿no?, que ofrece muchísimo para la generación. La venezolana dio detalles de las actividades que esta generación puede realizar en la capital del país para saciar su apetito de entretenimiento y diversión. Podemos empezar por lo más importante, el entretenimiento y la música. Se sabe que no hay ninguna fiesta como la mexicana, nadie bebe como los mexicanos, nadie tiene un entretenimiento como los mexicanos, sobre todo porque son muy ricos en su música y en su gastronomía, ¿no? En la cultura, a las personas que les interesa mucho el arte y la historia de nuestra región, la Ciudad de México es la ciudad más grande de América, la ciudad que cuenta con más museos en América y la segunda en el mundo después de Londres, ¿no? Así que eso te da un ejemplo de lo que uno puede encontrar solamente en la capital. Desarrollar a lo largo de 3 años destinos por toda América Latina le ha permitido a la periodista descubrir el valor de las personas. Conocer a la gente, a mis hermanos latinoamericanos. He tenido la oportunidad, gracias a destinos, de conocer la región, de conocer América Latina, de darme cuenta que a pesar de que yo no haya nacido en México o en Perú o en Colombia, como han sido por ejemplo algunos de los programas que nosotros hemos grabado en destinos durante ya aproximadamente 3 años, hay muchas cosas que tenemos en común. Cuando decimos siempre, a veces hasta de forma cliché, que los latinoamericanos somos hermanos, creo que viajando nos damos cuenta que no es cliché y que es una verdad. Con información de Manuel Irarra Hobbs, Bla Bla Show.